Y continuamos con más información. Un informe de la Contraloría General de la República nos ha dicho que siguen en investigaciones con todos los contratos que se han adquirido en el OCAPAS. Dice que han encontrado varios hallazgos y que se continuará realizando estas auditorías con el fin de dar con el paradero de los contratistas, de todos estos dineros que se han invertido para ver si en verdad se realizaron todos estos contratos en todo el territorio colombiano. Recuerden que aquí en Arauca hay problema aún y hay demandas por estos contratos PAS que están por el OCAP y que se habla que es una gran cantidad de dinero, pero no se sabe absolutamente nada. Este es un funcionario de la Contraloría General de la República que está encargado de investigar todo lo que tiene que ver con el contrato o con los OCAPAS. La Contraloría ha hecho un esfuerzo para que todas las auditorías que han concluido en el primer semestre sigan evidenciando parte de las denuncias que hemos recibido de la ciudadanía, de los medios de comunicación, en relación a los proyectos que se han financiado de regalías y de OCAPAS. Solo en este primer año hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los 254 mil millones de pesos. Pero además hemos concluido la auditoría del primer semestre con una información de hallazgos fiscales por valor de 222 mil millones, de los cuales 100 mil corresponden exclusivamente a proyectos financiados por el OCAPAS. Si sumamos los 254 mil aperturados y los que se van a aperturar en esta semana, estamos hablando de que la Contraloría en este primer año ha aperturado procesos de responsabilidad fiscal en regalías por casi 500 mil millones de pesos. Y hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por valor de 54 mil millones de pesos hasta el mes de julio del año 2023. Contralor, se cumple el primer año de esta administración y hay unas muy buenas cifras en cuanto a lo que ha sido el recaudo y otros temas. ¿Qué decir de este balance del primer año de la administración de la Contraloría? La Contraloría ha recaudado en un año 422 mil millones de pesos vía cobro coactivo. Si nosotros esta cifra la comparamos con el recaudo que hubo 4 años anteriores, que fueron 240 mil, casi que un año hemos duplicado la cifra de lo que hizo la Contraloría en 4 años. Es importante entender que hemos puesto un mecanismo expedito y ágil de hacer efectivo pólizas, de decretar embargos, de agilizar todos los mecanismos que le permitan a la Contraloría recuperar todo ese patrimonio que hemos determinado como detrimento patrimonial. Y esa cifra es importante porque esos 422 mil millones están hoy en el Tesoro Nacional y pueden ser utilizados por el gobierno para los proyectos que están o necesitan financiarse del actual Plan Nacional de Desarrollo. Contraloría, en el tema de regalías, ¿cómo vamos? ¿Se han encontrado nuevas irregularidades? Nosotros arrancamos nuevamente la auditoría del segundo semestre. Hemos ampliado la muestra en el 96% de los proyectos que se llevan en todo el país. Seguimos encontrando muchos proyectos siniestrados. Tenemos alertas permanentes a 72 proyectos en todo el territorio nacional que seguramente van a lograr tener un impacto distinto en la finalización, porque también nos interesa que los proyectos se terminen más que un fallo de responsabilidad fiscal cuando en algunos casos no es posible recuperar los recursos. Son las 6:36 PM. Ahí estaba el encargado de la Contraloría General de la República en la ciudad de Bogotá, no aquí en Arauca, de la ciudad de Bogotá, hablando sobre todas las investigaciones y hallazgos que han encontrado en los famosos contratos PAS o de lo capaz en diferentes regiones del país.